Ya estamos otro día más, ¿sabéis? Aquí en Universo Ayer. Bueno, como siempre, ahora ya desde casa. Ya sabemos, ya sabéis que vamos un mesecito este próximo viernes, que ya llevaremos un mes haciendo programas. Madre mía, Manolín, como diría mi amigo Juan Carlos García. Pues vamos a empezar saludando, como siempre, a Artur Paz. Muy buenas tardes, compañero. Hola, hola, ¿qué pasa? Hola, ¿cosa bien por Marín? Aquí, confitaos. Confitao. ¿Cómo va la tienda? ¿Bien? ¿Has vendido mucho o no has vendido nada? Va, que ya bastante, dejámoslo ahí. Ah, venga, lo dejamos ahí. Buenas tardes, Jaime Villarrubia. ¿Cómo va la cosa? Desde Ruzafa, con amor. Muy buenas tardes desde la comarca centro capitalista de Valencia, desde Ruzafa. Desde Ruzafa con amor, ¿no te parece bonito lo que he dicho? Desde Ruzafa con amor y volvemos a ser mayoría, ¿eh? Ya. Los dos invitados son medio de Ruzafa. Ya casi son de Ruzafa, ya viven casi en Ruzafa. Bueno, vamos a seguir, Cristina. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes desde Ruzafa también. Con amor también, con amor. Hay que decir que está en la parte oscura, por eso no se le ven los ojos. Tenía que decir, Cristina, cariño. Me tenéis traumatizada con la iluminación. De hecho, me voy a tapar la oscuridad. Bueno, ahora vamos con la vecina, como digo yo, Sandrita García. Hola, muy buenas tardes a todos. Un besito para todos los que nos están viendo, escuchando y que participen, que tenemos las redes sociales activas. Y sobre todo, pues nada, a conocer más de nuestros invitados. Y a ver si las tenemos igual de activas que ayer, ¿eh? Por cierto. ¡Ay, ojalá, ojalá! Te voy a decir, qué mona va esta chica siempre. Es que si no lo dices, no estás satisfecho. No lo digo yo, reviento, si no digo reviento. Y ahora ya sí, nuestro compañero Amadeo Sánchez, que como siempre el que nos da los datos. Así que, Amadeo Sánchez, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a los invitados. Y nada, recordaros, como todos los días, que podéis seguirnos en directo a través de Universe Faller, nuestro Facebook, Universe Radio, que lo podéis encontrar en nuestra página web, universvalencia.es, donde además encontráis nuestra televisión, Universe Televisión, en la que repetiremos este programa pues allá a las 12 y luego mañana pues un par de veces también, lo repetimos todos los días. Somos seguidores. Claro. En lo que toca, ¿no? Y antes de presentar a los invitados de hoy, Jaime, he pasado por la esquina del casal, lo tienes intacto, ¿eh? No te han entrado a robar nada. Y gracias. Estaba yo sufriendo. Escúchame, ayer lo estaba pensando. Creo que en mi vida había estado tanto tiempo sin ir al casal. O sea, estaba preocupado. Pues, como comentamos el otro día, lo de los robos en los casales, yo como paso cuando salgo del mercado... Paso por la esquina con la moto, siempre miro a ver si tenéis la puerta intacta. Fíjate que el mío de los míos es el tuyo. Amadeo, cuéntanos. ¿A quién tenemos hoy? Cuéntanos. Bueno, pues hoy tenemos a dos. Ayer hablábamos con el maestro mayor y con el secretario del gremio y decíamos que para los que nos gustan las fallas, pues los artistas son nuestros ídolos, nuestros Messi, nuestros estandarte, los que nos gusta ver, y hoy pues fíjate que tenemos ni más ni menos que a dos de los mejores artistas, no porque lo diga yo, sino porque son los que firman en especial, lo cual eso quiere decir que son dos grandes artistas, dos grandes maestros, Sergio Musoles y Vicente Martínez. Un abrazo para los dos, un saludo y bienvenidos a Universe Faller. Buenas tardes. Bueno, y por empezar, esto es una conversación entre amigos en la que queremos pues conocer un poquito más cómo estáis viviendo estos días, cómo lo estáis pasando, la problemática que evidentemente tenéis todos los artistas falleros, que ya lo teníamos difícil antes del coronavirus, por ahora con el coronavirus, pues fíjate cómo se está multiplicando todo, ¿no? Pero tenemos que decir que vosotros sois dos de los tres artistas que tuvisteis que quemar las fallas antes de,
de tiempo o bueno o de esa manera precipitada porque no se podían desmontar. Y la verdad es que supongo que son momentos, me gustaría que me contasteis cómo los vivisteis, que supongo que sería sobre todo con mucha tristeza. El que quiera de los dos. Sí, bueno, pues a ver, es un desenlace que jamás te hubieras imaginado, ¿no? A nosotros a nuestro equipo, la noticia nos pilló pues justo el día 10 por la noche. El día 10 fue el día que empezábamos a montar de grúa en Reino. Estuvimos todo el día haciendo los trabajos de Reino, de grúa. Claro, ¿quién se imaginaba que esto iba a acabar así, no? Entonces, sí que estuvimos todo el día. Claro, tú cuando estás en la planta eres ajeno a tu alrededor casi, porque no te das cuenta de lo que pasa, estás tan centrado en la faena que no te das cuenta. Sí que escuchabas algún comentario de que la cosa no iba bien y tal, pero claro, no te ibas a imaginar que lo iban a suspender. Entonces nosotros procedimos a realizar la planta pues como la realizamos habitualmente. En mi caso yo siempre suelo poner pues una vez montas la falla, todas las uniones pues están en colas, todos los acabuchos para que tengan una mayor resistencia al viento cuando esté la falla. Porque claro, siempre piensas en que la falla va a estar montada toda la semana y la montamos con la intención de que aguante de la mejor manera posible. Entonces claro, al no saber lo que iba a suceder después, pues actuamos como siempre. Pero después, pues la verdad es que esto se volvió un poco en nuestra contra. Nadie os advirtió que esto podía pasar, ¿no? Nadie os dijo, vamos a esperar a ver. A ver. Sí, sí que se escuchaban que a lo mejor iban a suspender los actos masivos, las mascletas, la entrega de premios, la ofrenda, pero el suspender las fallas totalmente, yo creo que nadie nos lo imaginábamos. Era algo... Vicente, yo contigo coincidí el no sé si el 8 o el 9 en la plaza, y la verdad es que, o el 10, y no sé si la cara lo decía todo, pero supongo que no fueron momentos fáciles, seguro. No, la verdad es que no ha sido nada fácil, tanto yo creo que para la comisión como para mí, la gente, el taller y todo el equipo, lo hemos pasado muy mal, ¿no? Aparte del ver que la impotencia, de sentir esa impotencia de no poder hacer nada y tener que dejarla en medio de la calle, pues desamparada, por decirlo de una manera, y sin poder desmontar. Y aún así, sobre estar en casa, era una pesadilla. Es que estabas pensando cada momento a ver qué puedo hacer, de qué manera, cómo, y ver que no puedes hacer nada. Y ver que al final es triste, ¿no? Pero dentro de lo triste que era la manera más digna de que una falla pues terminara su ciclo, ¿no? O sea, que terminara su ciclo, entre comillas, no era su momento, pero yo lo que no veía era destrozarla en medio de la calle y más delante de una comisión, que hubiera sido lo peor, ¿eh? Ver romper piezas porque no salen a tirones de grúa, tener que cerrar por aquí, tener que cerrar por allá. Eso para mí creo que es más desagradable que al final que se tuviera que quemar sola, ¿no? La comisión y en concreto el presidente José Juan, que os comentaban, que cómo lo vivieron con vosotros, que compartían vuestra opinión, ¿cómo fue aquello? Sí, bueno, ahí escuchabas a todos y ellos también me escuchaban todos a mí, y la verdad es que todos entendieron la situación que teníamos, ¿no? Que no podíamos hacerlo. El apoyo de la comisión y del presidente los he tenido todos los días. Son los únicos apoyos que hemos tenido esos días. Yo no sé qué es una llamada de alguien de arriba, ni sé lo que es un concejal llamar. Oye, que nada, no sabemos ninguna llamada de esas. Nosotros personalmente no nos llamó nadie a preguntar qué es lo o saber cómo estábamos en ese momento. Y el único apoyo pues, que teníamos era de nuestra familia, de la gente del taller, y de la comisión, porque la comisión ha estado apoyándonos todo el momento hasta que ellos mismos también los tenías que ver las caras que tenían. Es que era de dejar algo en medio de la calle y escondernos todos dentro de casa cuando eso no es lo para lo que se hace una falla, ¿no? Una falla se hace para vivirla, que la gente la vea y poder hacer la vida en el casal, hacer todos los actos y después llega su día y su fin
que es una digna crema, que es lo que nos, que al fin y al cabo es lo que hacemos, es arte que se quema. Y esto, pues, la verdad es que ha sido triste, triste de verdad. Y aún así creo que son cosas que no nos vamos a borrar de la mente, creo. No sé, compañero, si queréis preguntar algo, si sigo yo. Sigue, compañero, o quien quiera ahora. Yo la verdad es que quería saber si creéis que es factible, evidentemente es un trabajazo sobrehumano, pero creéis que hay alguna posibilidad que todo lo quemado se pudiera volver a rehacer, como había mucha gente que pedían, que si se volvían a plantar las fallas en julio o en octubre, si hay alguna opción de todo lo quemado poder volver a verlo, porque la verdad es que, sinceramente, es una lástima increíble. A ver, se podría volver a trabajar el mismo proyecto, se podría volver a reconstruir las piezas que se quemaron, pero yo creo que ahora ya es pensar en un proyecto nuevo. Volver a trabajar con ese proyecto ya pasado, que ya ha salido a la calle, el mal sabor de boca que tenemos de él, no sé, es difícil, ¿eh? Es difícil. A ver, en un principio sí que se valoró y creo que hubieron hasta propuestas que creo que se llegó a preguntar qué costaría reconstruir lo que se había quemado porque lo querían financiar o habían cosas así, pero creo que ahora se ha quedado todo parado y yo creo que, bueno, yo por lo que tengo entendido ya vamos a pensar en el proyecto del año que viene. No creo que sea repetir esta falla, en este caso Collage, otra vez. Sería, Jaime lo expresó muy bien el otro día, sería emocionalmente para muchos sería ver esas tres fallas plantadas, emocionalmente para muchos sería un triunfo, sería el volver a la normalidad. Yo me duele mucho haberme perdido esas tres fallas acabadas, las otras las podré ver algún día, pero esas tres fallas no las voy a ver nunca acabadas, que realmente eran tres proyectos magníficos, como todos los que has dicho los años, pero realmente espectaculares, y nos vamos a quedar siempre con ese puntito de no verlas, ¿no? De no verlas acabadas, y yo no sé si sería una forma de decir todo esto pasa y podemos volver a recuperar la normalidad, ese que es un pensamiento personal que ojalá se pudiera. De hecho, Jaime apuntaba el otro día que por su comisión, y yo creo que por muchas comisiones, podríamos una pequeña parte de ese porcentaje que nos han dado de más, pues que se podría destinar a recomponer esas fallas. Por eso os preguntaba si era posible y si lo veíais factible. O sea, si ahora, por ejemplo, las fallas se hacen en septiembre, ¿podemos reconstruirlas? No sé si sería posible. Yo creo que a corto plazo sería imposible, porque yo lo primero que sé, no menos, es que, a ver, estamos casi un año trabajando con una falla para que ahora en septiembre nos digan hay que plantar una falla. Bueno, septiembre, octubre, no sé la fecha que van a poner. O sea, ahora yo creo que no sería posible con las condiciones que tiene que tener una falla. Entonces yo lo veo difícil que sea para que se pueda reconstruir este proyecto para esa fecha. Más adelante, o sea, imaginaros que se fueran todas a marzo, pues bueno, sería hablarlo, pero yo soy más partidario de ya empezar un proyecto nuevo, lo que se ha quemado, quemado está, y empiezo a pensar en un proyecto nuevo. Fíjate, yo al hilo de lo que decía Amadeo y lo que comentaba, yo llamarme romántico, llamarme, yo qué sé, iluso, yo creo que esas tres fallas... ¿Cómo? ¿Perdón? Iluso. No, iluso no, pero lo hemos hablado estos días, lo hablamos el otro día con el concejal. Yo creo que por vosotros, por vuestras comisiones, por la situación que vivimos, por esa vuelta a la normalidad, esas tres fallas se merecen volverse a plantar otra vez. Es más, os pueden decir ellos, yo el otro día la apreté a Galeana con esa confianza que tengo con él. Yo creo que deberían de buscarse vías de financiación para intentar ayudaros, ¿vale? Y ayudar a esas tres comisiones, esa Chermanor Fallera de la que nos llenamos la boca los falleros y que tanto ayudamos a asociaciones, a proyectos de fuera de las fallas, pues yo creo que en este momento sería momento de arrimar el hombro y de intentar que esas tres fallas se planten. En julio, en septiembre o en octubre, al año que viene ya no lo veo viable, fíjate. Al contrario de lo que tú
de lo que tú pensabas. Yo al año que viene no lo veo viable, pero para este 2020 sería una forma de decir, señores, mire, renacemos de las cenizas, somos capaces de esto, volvemos. No sé, y para vosotros también, o sea, moralmente, el cerrar un ciclo y el ver vuestra obra terminada y plantada y valorada. Además, yo sé que sois capaces de hacerlo, Vicente. Si te has hecho una falla en 2 semanas, no de ese volumen ni de ese nivel. Pero eso no lo creo. Bueno, bien. Tú pones el taller a funcionar igual que Sergio, yo te digo que ese remate de aquí a julio tú lo has vuelto a hacer. Ahí te lo dejo. Habría que valorar mucho todo el tema. El problema es que también ahora mismo estamos totalmente parados los talleres, no sabemos qué va a pasar. Es que es complicado poner a arrancar un taller así de rápido, más ahora con la situación en la que estamos, es que es lo que hablamos. ¿Cuándo vamos a poder ir al taller a trabajar con todas las condiciones que tengamos materiales? Es que ahora estamos un poco, entre comillas, funcionando cojos porque no podemos hacer un funcionamiento de un taller como sería lo normal ahora, de estar trabajando a tutiplén y ya empezando pues, las fallas del año que viene. Estaríamos también con las hogueras, pero ya estás plantando un ritmo normal y habitual. Ahora el problema es que te planteas cosas que al día siguiente se van al traste porque ves que cambian las cosas, que no... O sea, es que no sabemos, yo por ejemplo no sé cómo plantear este año mi ejercicio en mi taller, porque no sé cómo va a ir todo, o sea, es que estamos en el aire, es que no sabemos qué va a pasar. Claro, hasta que no tengamos una fecha clara y tengamos un punto de partida sobre qué trabajar, va a estar complicado. Claro. ¿Tú, Sergio, qué opinas? Las comisiones también. A ver, yo en mi caso, la verdad es que, hombre, estoy con Vicente de que trabajar otra vez con el mismo proyecto que lo has visto morir así, pues psicológicamente es bastante duro. Y claro, para ampliarla pues que necesitamos un tiempo, claro, eso sí que estoy de acuerdo. Yo en mi caso, claro, yo no llegué a ver la falla montada al 100%. Yo cuando la desmontemos todavía nos faltaban bastantes tiradas de grúa por subir. Entonces, claro... Hay que tener en cuenta también que es lo que has estado trabajando tú todo el año con ese proyecto, que casi es como un hijo, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí el ver mi obra finalizada en la calle, pues la verdad es que sí que me haría ilusión algún día. No sé si sería posible. En estos momentos yo sé que es muy complicado, pero la verdad es que sí que sería... Siempre te queda esa espinita de no ver el proyecto acabado como hubiera quedado, porque realmente en el taller tú no... Lo planteas por trozos y sobre maquetas y sobre planos, pero no lo ves nunca en su totalidad como funciona en la calle. Entonces, al ver ese proyecto, pues la verdad es que sí que me podría llegar a hacer ilusión. Y tu causó fue más traumático aún, Sergio, porque todos recordamos aquella mañana del 16 de marzo cuando nos levantamos con la noticia de que la falla de Reino la habían quemado unos vándalos. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo viviste esos momentos? Pues no me lo creía, la verdad. En principio, claro, como no, los bomberos no iban a avisar cuándo iba a ser la quema y tal, durante la desplantada sí que estuvo el jefe, bueno, un representante de los bomberos que estuvo hablando conmigo y con Miki para ver cómo planteaban la quema controlada y tal, sin decirnos la fecha, claro, por supuesto, de cuándo iban a quemarla. Entonces, claro, como... En principio, cuando me dieron la noticia, me dijeron que la habían quemado. No sabían todavía en qué circunstancias. Claro, yo pensaba que habían sido los bomberos que habían ido y la habían quemado. Pero después, al ver un vídeo que ya me pasaron, que no habían bomberos, ya empiezas a sospechar. Dices, esto me huele un poco raro que no haya bomberos aquí, estén pegándole fuego. Claro, ya cuando se confirma que fue una quema vandálica, pues... A ver... Su destino era que se quemara, pero no de esas maneras, encima de que estamos en una situación tan, tan lamentable, pues hacerla hurgar en la llaga ya es, aparte de la desgracia que hubiera podido pasar, porque una hoguera así sin control hubiera podido hacer mucho más daño del que hizo. Bueno, crema vandálica por llamarle algo, porque tampoco es que la crema de las otras fuese excesivamente romántica, sí, ni pero... cuidada. Sí, pues pero eso. Pero fue peor aún. Sí, no, desde luego por el hecho, sí. Pero bueno, bien, tampoco... Arthur, ¿tenemos Facebook? Tenemos.
Lorenzo Tai, digo que la de Reino no puede ver lo que se plantó, entonces no puede decir nada. Grego Acevedo, digo que grandes. Y desde Silla, Carla Gil, digo que Vicente es muy gran. Tanei Susolete, digo. Ay, Vicente, un gran artista y una gran persona, con una falla que era espectacular. Nuestro. Uy, perdón. Ay, Artur, ay, Artur. No, que se me mala veo. Casando con la novia y luego. Esto. Estaba pensando exactamente eso. Juan Carlos García Ibáñez. Saludos, amigos, abrazos para todos. Oye, un abracito, perdona, un abrazo a Juan Carlos, que estuvimos ahí los dos mano a mano en la plaza del Ayuntamiento haciendo las transmisiones y me lo pasé fantásticamente con él. Un abracito y que lo quiero mucho. Salud. Jaime Gente Solís, digo que a Mungo Riana y. Sí, no, y Burriana a tope. Ruzafa y Burriana, ¿eh? ¿De qué decir? Aquí tenemos el Burriana Power de los artistas. Yo sí que quería decir una cosa, la falla de Vicente espectacular, espectacular a más no poder. Pero también quería decir y opinar, ¿vale? Que yo creo que la de Sergio, lo que plantó yo para mi gusto, y ya que me queda cerca de lo mejorcito que habías plantado en Duque. Comparto opinión. Y lo que plantó Mario, espectacular también. O sea, yo creo que un crimen, las tres cosas. Sí. Lo de Vicente, un crimen, porque lo de Vicente era espectacular. Pero lo que plantasteis vosotros dos, tela también. ¿Vale? Yo lo que cuando me acerqué aquella noche que ya tenías prácticamente subido al centro a Duque, tela. Telena Jordana también, espectacular lo que plantó Mario, el diseño, una pena. Una pena, por eso yo sigo insistiendo, hay que ver las plantadas. Las tres fallas tienen que estar plantadas porque se merecen disfrutar de ellas. Y bueno, pero bueno, no sé. Contarles a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues, ¿cómo tenéis ahora mismo el panorama de renovaciones, de, pues, cómo tenéis, evidentemente, los talleres? De momento, a ver, el taller está abarrotado de piezas, en mi caso, ¿no? Casi no puedo ni entrar, empezando por ahí. Claro, a mí me pilló todavía, yo sí que había sacado, yo hacía 6 fallas este año, 3 para Valencia y 3 para Pueblos. Una sí que se la habían llevado ya anteriormente, que la tenían ellos guardada en una nave. Pero las otras cuatro y Reino estaban en el taller. Entonces, claro, con las piezas que devolvimos de la plaza al taller de Reino y las otras 4 fallas, pues las 2 naves que tengo están abarrotadísimas. Entonces, claro, ahora para empezar a trabajar, pues lo primero sería sacar esas piezas del taller urgentemente, porque espacio físico no nos queda. Entonces, claro, sí que yo he renovado con las 6 fallas que hacía estos años atrás. Claro, la renovación de momento es muy... Hemos renovado un compromiso de seguir trabajando juntos, pero establecer unas condiciones en estos momentos con la situación en la que estamos, pues es muy difícil. Entonces, claro, estamos a la espera de que todo se vaya solucionando y a ver cómo podemos cerrar el ejercicio de la mejor manera posible, sin que... intentar que afecte pues al equipo de taller habitual que yo tengo y al grupo humano que trabajamos en estos proyectos. Los pueblos que tienes son de los que han decidido seguir, no seguir, quemar, no quemar, aplazar. Pues de momento no han tomado una decisión al respecto. De momento están a la espera a ver qué puede pasar. Sí que, bueno, alguna comisión sí que te ha planteado a lo mejor trabajar... opciones que ellos han podido ver dentro de la comisión, el trabajar a lo mejor a 2 años vista, pero claro, de momento oficial no hay nada. Vicente. Pues nada, sí, yo hago 4 fallas y de las 4 fallas pues hemos renovado las 4, ¿no? A la espera de ver qué pasa, cómo evoluciona la situación. Estamos muy en contacto con todas y, bueno, ellos también han estado ahí pues bajando opiniones. La verdad es que vamos a buscar lo mejor tanto para ellos como para nosotros para intentar pues apoyar el hombro mutuamente unos contra otros, ¿no? Porque esto a partir de ahora pues hay que ir un poquito muy en cuidado a ver cómo evoluciona. Pero que sí, que la idea es seguir trabajando con las mismas fallas y ellos se están apoyando
nuestro taller en este caso, ¿no? Entonces yo creo que pues hay que esperar a ver cómo, si se pueden reunir, si no se pueden reunir para decir qué condiciones vamos a trabajar. Pero que la idea es, pues bueno, seguir trabajando con las cuatro y esperar a ver qué pasa. Sí que es verdad pues que esto pues irá un poquito lento, ¿no? A ver cómo está. Pero ya te digo yo que de momento las cuatro han renovado, han depositado confianza y las cuatro me han dado su mano, ¿no? Diciendo que van a estar ahí pues para el siguiente ejercicio. Y eso la verdad es que es muy de agradecer, ¿no? En las circunstancias que está pasando, ¿no? ¿Y el taller también lo tienes abarrotado? Eso les iba a preguntar yo. A ver, yo solo en el taller solo tengo, bueno, se devolvieron piezas de Cuba hacia el taller también, que nos acabaron de montar, se devolvió lo que estaba por bajo, que había bastante. Y bueno, y el taller está prácticamente lleno de lo que eran los bajos de Cuba. Era lo único que nos quedaba en el taller, que los bajos de Cuba se iban a cargar el día 12. O sea, el día 12 íbamos a sacar los bajos, casi un poco más, y nos pillan los bajos en la calle. Pues bueno, están todos los bajos, está toda la cartelería, están todos los detallitos que faltaban por poner. Vamos, ahí la verdad que hoy por hoy entras al taller y te dan ganas de llorar, porque ves aquello todo empaquetado, todo plastificado, preparado, cada cosa apuntada, pendiente. Hasta la mano de la chica de época se ha quedado en el taller. Nos tocó, dices, es que no sé ni para qué la llevo al taller, si tengo la mano sola y el otro ha desaparecido, ¿me entiendes? Es que da un poco de tristeza entrar al taller. Y más el taller, pues... es que es como si hubieran parado, no sé, el pause de la película y se hubiera quedado esa imagen ahí y ahí está. O sea, entro, ya puedo entrar hoy, mañana, ¿qué ha pasado? Que esa imagen está, a ver si ahora pronto buscamos una nave para guardar estas piezas y podemos empezar a trabajar también un poquito ya más en serio. Y bueno, y las de pueblo, pues por suerte, o como lo queramos llamar, cada una estaba en su pueblo ya almacenada en una nave... Pues cada una pues una vez propia de cada falla, ¿no? Y a la espera de que, bueno, pues todas estaban en su programación de una se tenía que plantar el día 13, pues el día 12 la iban a sacar a la calle, la otra se plantaba el 14, la sacaban a la calle, y Burriana también se plantaba el 13 por la noche, y así se han quedado sin llegar a ver la calle. Están todas almacenadas y ya has pensado saber qué pasa. Eso sí iba a preguntar yo, si el ayuntamiento, al estar en Burriana al taller, o se había dado esas facilidades de transporte, que sí que nos ha dado a lo mejor a las fallas que tenemos artistas en Valencia. Esa facilidad de transporte y de almacenaje, y sobre todo, ¿cómo lo habéis hecho con los pueblos que no tienen ese convenio que tenemos las fallas de Valencia con el ayuntamiento para el transporte y el almacenaje? Pues mira, que yo sepa, en Burriana lo primero que se movilizó fue la Federación de Fallas de Burriana. Y lo primero que buscaron fue una nave, que es bastante grande, que en esos momentos estaba sin alquiler y sin nada, estaba parada. Creo que conocían al dueño y tal, se pusieron muy, muy rápidamente en contacto con él. Y lo primero que pensaron es que como la puerta era pequeña, pues nada, se asumieron el coste de una puerta, han hecho una puerta grande de 5 metros. Y a falta de que fueran los obreros a instalar esa puerta para poder entrar las fallas. La idea era guardar ahí todas las fallas de Burriana, incluso si en esa nave hacía falta guardar algo más para que los talleres se quedaran vacíos, pues estaba a la disposición de todos. A fecha de hoy, la puerta no se ha llegado a poner porque ya se paralizó todo con el estado este de alarma, pero creo que esa es la idea que llevaban aquí en Burriana. De los transportes de los talleres hasta esa nave, supongo que ya correrán a cargo de comisiones o de artistas, eso ya creo que no será factible. Y las de Valencia, teóricamente, pues con la empresa esta de Trasca, creo que es la que estará encargada de recoger a los talleres, y o sea, solo tenemos que mandar unas partes y pasarían por los talleres a recoger las fallas de Valencia. Yo, en mi caso, los bajos de Cuba no van a ir a ningún sitio, se los vamos a guardar allí en Burriana, porque es que cuanto menos viajes lleven estas piezas, pues mucho mejor, ¿no? Ya por el transporte. Entonces es más cómodo guardarlas en Burriana, y cuando sea hora o lo que se decida con ellas, pues saldrán a la calle o a ver qué pasa. Pero bueno, en el momento estarán guardadas allí en Burriana. ¿Chicos? No, Sergio, ¿qué va a hacer con las piezas? ¿Traxa se ha puesto en contacto contigo? Sí, la verdad es que Traxa, por mediación del gremio de artistas y de las fallas, imagino, también nos pusieron facilidades. Sí que nos
abierto la puerta de poder llevar las fallas que hacemos en Valencia pues al sitio donde las están llevando, a Feria de Muestras o a la Marina Real o donde sea. Entonces, claro, yo en principio no... Claro, cuando se suspendió todos y enseguida salió la fecha de julio para poder plantarlas, pues claro, yo dije, pues yo puedo asumir el guardarlas yo en mi taller hasta julio. Puedo apañarme con esos meses que son a lo mejor de temporada baja, aunque tenga un poquito menos de sitio, puedo apañarme. Pero claro, ahora realmente sí que vemos que a lo mejor esto se puede alargar bastante más de julio. Entonces, la verdad es que esta semana sí que me he puesto en contacto con Traxa para poder llevar allí por lo menos la falla de Clero y la falla del 48, poderlas llevar allí. La falla de Burriana, pues sí que está la opción esta que nos ha planteado la Federación de Fallas de Burriana, que se movió enseguida, la llevaremos a la nave que ha habilitado Burriana. Y la otra falla que tengo en el taller, que es Paiporta, el ayuntamiento de Paiporta parece ser que también está buscando una ubicación donde poder guardar todas las fallas de Paiporta. Claro, las piezas que se han quedado de Reino, esas sí que no las vamos a llevar a ningún sitio de momento. Esas sí que se van a quedar en el taller porque, claro, son piezas que está todo en el aire. Yo, por ejemplo, sí que rescatamos de Reino muchas piezas del remate que no se habían subido todavía. Entonces, en un hipotético caso de que hubiera que reconstruir, esas piezas me hacen falta para probarlas otra vez en su sitio y poder trabajar con ellas. Y los bajos, pues, es tontería también, como dice Vicente, moverlos tanto para aquí, para allá. Entonces, de momento, Reino sí que se va a quedar en el taller, en mi taller. A mí me gustaría saber, las dos fallas, evidentemente, que os tenemos vosotros aquí, que lógicamente se plantaron, pero se han quemado, por lo menos una parte, ¿de dónde os surgió la idea para crear ese proyecto? O sea, es decir, ¿tenéis algún guionista? ¿Lo hacéis vosotros mismos? ¿Dónde os viene la inspiración? ¿Cómo decís, pues mira, este año voy a plantar esto? A ver. Bueno, pues... Bueno. Parla, Sergio. Yo en mi caso, bueno, todas las fallas nuevas que nacen de mi taller, bueno, mi taller, aparte del equipo de trabajo habitual del día a día que somos, pues tenemos una especie de equipo creativo, por decirlo de alguna forma, que trabajamos conjuntamente para sacar todas las ideas. Ese equipo pues está formado por Carlos Sanz, por Manuel Andrés Arapico, por Ana López y por mí, vamos, somos los cuatro los que todos los años, pues después de fallas empezamos a hacer una tormenta de ideas y a ver por dónde podemos tirar y a ver de dónde sale. Entonces, pues después de muchos debates y muchos dibujos y muchas cosas, pues al final sale el resultado que sale. Manolo, Vicente, perdona. Vicente, es que como Vicente, para que no me equivoco. Vicente, ¿tú cómo surge la idea? ¿Cómo lo trabajáis? Pues bueno, nosotros normalmente lo que hacemos es entre, bueno, Juan Ramón Vázquez, que es el que diseña y a veces lleva a cabo todos los proyectos, desde hace ya, está trabajando conmigo, no sé, igual 10 años o más, ¿no? Pues lo que hacemos es empezamos a pensar ideas y va surgiendo la que más nos gusta. Este año justamente Collage nos costó una barbaridad de sacar. Al final encontramos ese hilo que nos gustaba a los dos, porque hay veces que cuesta que guste, ¿no? Y que la veas venir. Y la verdad es que creo que le costó mucho a Juan llegar a ese punto y que yo también lo viera. Nos pusimos a trabajar con ella hasta que llegamos a lo que se ha visto en la calle, se ha visto en papel. Pero realmente somos nosotros dos y después también pues el otro tercero que está en el proyecto pues es Manolo Vilaplana, que él es el encargado ya de sacarle pues todo el guión de la parte de abajo y de la crítica en sí, ¿no? De lo que sería la sátira fallera o el ingenio de gracia, pues. Pero primero lo que es el cuerpo central y la idea principal casi siempre suele salir de nosotros dos. Y más mucho que bueno, Juan Ramón Vázquez que le pega muchas vueltas al tema hasta encontrar una idea que la vea factible, ¿no? Y este año la verdad es que fue de lo que más nos costó en sacar. Es que
se hicieron unas fechas que nos pedían el proyecto y no lo teníamos porque lo que teníamos no nos gustaba, hasta que al final un día quedamos ahí en Ruzafa, ahí en la cafetería donde casi siempre quedamos, y esa tarde surgió el proyecto. Esa tarde la verdad es que lo terminamos, y o sea, terminamos de concretar lo que las piezas que nos entraban por los ojos. Después Juan lo modificó, o sea, ya lo llevó, empezó a pulir líneas, y de ahí salió Collage. Collage era una idea pues un poco que no estaba muy tocada en Fallas y que creíamos que era un reto nuevo para el taller, para afrontarlo con mucha ilusión y que también, sobre todo, que a la gente le entre por los ojos. Y la verdad es que ha tenido una repercusión sobre haberse visto poco. Ha tenido una gran repercusión y creo, bueno, eso es con lo que me voy a quedar yo de momento, con todas esas magníficas fotos que la gente publicaba y en redes, en todos los sitios, ¿no? Porque eso es lo que te queda de ese recuerdo. Y en fin, a ver, este año si tenemos que pensar proyecto nuevo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Poner listón tan alto, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, Amadeo. Bueno, tira, Mario, tira. No, tira tú. Bueno, sea julio, sea septiembre, sea octubre, tanto Sergio como Vicente, ¿apostáis o abogáis porque haya concurso de Fallas en sección especial o años sin concurso? A ver, yo por respeto a todo lo que ha pasado, no debería haber concurso. O sea, es que si somos... miramos los muertos que hay, miramos todo lo que hay, o sea, no se deberían de hacer fallas, ¿me entiendes? O sea, un poco de respeto por la situación, es muy seria, ¿eh? Después, si se llegan a plantar pues, para quitarnos esa espinita y a ver que ya parece que viene el buen tiempo y que la cosa ha pasado, pues bueno, si se consiguen que estuvieran todas las fallas de sección especial, pues yo, por ejemplo, estoy hablando de la sección especial, yo veo que debería haber concurso. Pero yo creo y lo veo muy difícil que estén. Yo este año es un año para olvidar, es un año para pasar página y yo no lo vería muy correcto no vería correcto ni hasta que se plantaran, porque yo creo que ahora, pase lo que pase, hay que tener respeto por todo lo que ha pasado y ser prudentes, porque esto teóricamente no se va tan fácil. O sea, parece que lo que está la cosa ahí y ser un poquito más prudentes en todo esto, ¿no? No, vamos a salir y salimos todos de golpe a la calle y nos liamos gorda con las cervezas y las terrazas y todo esto, y poco a poco. Habéis comentado los dos... Anda que conteste Sergio, que no ha contestado. Perdón, tiene razón. Sergio. A ver, yo la verdad es que... yo tampoco veo el concurso en si no concursáramos todos en igualdad de condiciones, ¿no? Yo creo que por respeto, más que nada, bueno, a las comisiones afectadas, a sus representantes y tal, el concursar con tres fallas que desgraciadamente se tuvieron que, en su día, que quitar de la calle de esta forma tan lamentable y por las circunstancias que vinieron, que fue ajeno a toda nuestra voluntad, pues yo creo que no sería respetuoso con el establecer un concurso, por lo menos en la sección especial, la verdad. Habéis dicho los dos que habéis renovado con las fallas que tenéis el año pasado, pero supongo que estaréis en contacto con más artistas y quería que me comentarais un poquito que cómo respira la gente, cómo lo están pasando los compañeros con los que tengáis contacto, si las fallas van renovando o hay un impasse ahí ahora mismo. La situación en todo el colectivo pues es de bastante nerviosismo, ¿no? Todo el mundo estamos, y yo me incluyo, imagino que bueno, todo el mundo estamos bastante preocupados pues por lo que va a ser nuestro futuro más inmediato. La cosa pues no pinta muy bien, entonces pues claro, sí que hubo, la verdad es que estamos muy agradecidos, yo en mi caso, y creo que hubo muchas comisiones que cuando pasó todo esto tendieron la mano a sus artistas ofreciéndoles la renovación, y es de agradecer enormemente que bueno, yo, claro, la verdad es que tampoco he hablado con muchos compañeros estos días, ¿no? Porque con el confinamiento y tal tampoco has hablado con
con muchos compañeros, pero bueno, sí que esa planta fue, la renovación fue bastante generalizada en todas las comisiones. Claro, lo que pasa es que ahora hay mucho nerviosismo para ver cómo esto evolucionará, cómo empezaremos a rodar, si todo va a ser igual o no, en qué condiciones, en qué... Y claro, la gente pues está bastante preocupada. Manolo, Vicente, a ti que te... Pues bueno, yo prácticamente estoy viendo lo mismo con los compañeros, ¿no? Tampoco es que estemos mucho en contacto con ellos, porque todo esto de estar en casa y tal, podemos, pero bueno, lo poco que hemos hablado, tanto por WhatsApp o por redes y tal, veo que hay un serio problema, ¿no? Una preocupación muy grande de lo que va a pasar y si vamos a poder mantener por nuestras plantillas de gente en el taller durante todo el año. Pues claro, todos los talleres, por pocos que sean, hay un trabajador, hay dos, en este caso somos 9, y claro, si los presupuestos también, pues a lo mejor hay fallas que pues, no van a poder mantener su ritmo, tal, pues también preocupa un poco ver si vamos a poder mantener a todos estos puestos de trabajo. Esperemos que sí, que al final de esto y que todo sea simplemente el susto que tenemos encima y que todo arranque perfectamente para el año que viene. Pero sí que ahora mismo estamos bastante preocupados, el sector, por este tema, ¿no? Por a ver qué va a pasar y de qué manera vamos a arrancar y a ver qué realmente qué es lo que nos espera, ¿no? Esta crisis que teóricamente parece que se esté moviendo ya por todos los sitios, o sea, ya no solo en el mundo de las fallas, aquí en Castellón también pues están por las azulejeras también pues preocupadas, no sé, creo que muchos sectores se van a ver muy afectados por todo esto, unos más, otros menos, pero la verdad que la preocupación la vamos a tener todos en el cuerpo. Y nada, y esperar a ver que poco a poco vaya evolucionando. Amadeo, tiro de Facebook. Vicente Cervera dice que es admirable la entereza de Vicente Martínez y Sergio Mosoles. Mucho ánimo y fuerza. Pedro Martínez Sánchez dice que desde Alicante mucho ánimo a todos. Y Juan Sánchez Casas pregunta. Bueno, hola, muchísimo ánimo Vicente y Sergio. Como decís, es año por olvidar. Nuevo milenio ahora. Pero él, si se plantase y no habría concurso, ronda sí que no hará, porque según él se pierde el encanto. Y si evidentemente los muertos están ahí, están las cifras. Y pregunta, ¿concursar Cuba, Reino y Jordana con las del 21 y el resto con las del 20 guardadas, veríais factible ese concurso? A ver, tampoco lo vería factible. Pero bueno, es que el problema que vamos a ver, que teóricamente, por lo que se está viendo, la idea que se ha propuesto, lo que están moviendo, es que se van a tener que hacer fallas nuevas para el año que viene en Valencia. Esa es la propuesta que está ahora en camino. La verdad es que tendríamos que hacer eso todos. O sea, deberíamos de partir de cero como si fuera un año nuevo y esas que las dejen ahí. Que las dejen ahí cuando se pudiera, que fuera seguro, pues sacarlas a la calle y quemarlas y hacer pues, la fiesta que se pueda en ese momento. Es muy difícil acertar qué va a pasar, es muy difícil decir que se va a... Pero lo que tenemos que intentar hacer, y pienso yo que lo de eso, es no parar nuestra rueda, ¿no? Nuestra manera de trabajar en las fallas, porque es que si vamos a crear un estado ahí de que si firmemos para el 22... Es que va a ser complicado. Yo creo que lo mejor sería empezar fallas nuevas y que se puedan hacer otros ejercicios nuevos. Y estas dejarlas en stand-by hasta que llegue una fecha, la fecha que quieran, o que el ayuntamiento pueda asegurar que puedan plantarse y que se disfruten de la manera que se pueda disfrutar más digna. Eso sería a lo mejor pues una idea, pero bueno, esto hasta que se baraje y todo y pase, pues va a ser difícil. Es que hay muchas incertidumbres de lo que va a pasar, cómo arrancaremos. Es que está todo en el aire, es que es difícil a la de decir una opinión o intentar ver el futuro de alguna manera, pero es que hasta que no vaya evolucionando esto no sabemos qué va a pasar. Yo quería mandar un saludo a Pedro, que es el presidente de la Hoguera Altozano, la hoguera que está hermanada con nuestra falla. Y aprovechando que Pedro os manda ánimos desde Alicante y que los dos plantáis hoguera allí en Alicante, pues también que nos expliquéis un poquito qué sensaciones os llegan de Alicante, qué os han transmitido, porque bueno, Alicante no había llegado a plantar, ahora era la época en la que la mayoría de artistas empezáis a hacer las hogueras, y bueno, y los dos también plantáis allí, y además hogueras grandes.
Bueno, la sensación que tenemos ahora en Alicante es que estamos en pleno contacto con nuestras comisiones de Alicante, ¿no? Y estamos también pues a la pendientes de cómo va a evolucionar el tema este de las hogueras, ¿no? Porque, claro, se están poniendo fechas ya de que se van a celebrar a finales de agosto, principios de septiembre, algo así, más o menos, y, bueno, de momento es la previsión que tienen y que creo que van a llevar a cabo. También es verdad que las fogueras se están viendo afectadas porque no pueden hacer ningún acto ahora, no pueden recoger pues dinero y tal, y se están viendo los problemas que pueden tener a la hora de sacar las hogueras a la calle. Entonces, pues bueno, ahora es un poco difícil de decir qué va a pasar con hogueras. Nosotros estamos a la espera de que se decida ya una cosa pronto y seguir con la normalidad de los proyectos de Alicante. El problema es que, claro, ellos mismos están viendo, o sea, por lo que tengo entendido yo, ellos mismos están viendo el problema que van a tener el plantar en septiembre, que va a ser muchos problemas y la mayoría de ellos no van a poder sacar la financiación que les permite hacerlo como un año normal. Este año no va a ser un año normal. Entonces, están en ese miedo, creo yo, al menos por lo que he llegado que me han llegado a transmitir, ¿no? De los problemas que están viviendo. Sí que es verdad que están todos pues a la espera de decir adelante o paramos, pero factible no lo están viendo en el momento el que se realicen las hogueras. Ahora falta ver también lo que dice el Ayuntamiento de Alicante y la Concejalía de Fiestas de Alicante, que son los que van a tener la voz, pero de momento la cosa tampoco está pintando muy bien. Yo creo que se están esperando un poquito a ver qué pasa aquí en julio, para también tomar decisiones ellos de septiembre. También depende de cómo funcione aquí. Parece que no, pero tenéis meses de margen. Bueno, un mes y medio de margen también ellos para ver. Pero bueno, sí, claro, el problema es que vosotros tampoco podéis hacer las hogueras en mes y medio y encima en el mes de agosto. Esto es el problema que, pues, por ejemplo, tenían los atletas en las Olimpiadas, ¿no? Si los Juegos Olímpicos, que ellos tienen que entrenar durante un tiempo para prepararse al 100% para esa competición, ¿no? Si en ese tiempo de antes no se pueden preparar, pues no llegan al nivel que tienen que tener. Esto es lo mismo. Los talleres de momento han estado paralizados. Se está empezando a ir un poco a la normalidad. Y ahora también pues, nos encontramos como que ellos también están un poco a la expensa. Lo que sea, hay que saberlo cuanto antes mejor para poder prepararlas para llegar en los meses que nos queden. Si al final te lo dicen el día antes, pues no, tienen que empezar a decir ya. O sea, ahora es cuando tienen que tomar la decisión muy seria, sea la que sea, y decir sí o no. O sí, en agosto, pues vale. Pero las comisiones también tienen que decidir sus posibilidades que ellas ven, porque se van a empezar a ver muy afectadas en muchos actos que no han podido hacer y muchas cosas que no se van a poder realizar. Entonces, pues esto creo que es una cosa que tienen que empezar a decidir cuanto antes mejor, y cuando antes se coge el toro por los cuernos, mucho mejor para todo el colectivo y todo el sector saber lo que tenemos que hacer desde aquí a allá, ¿no? Porque habrá que empezar a pensar si es sí o si es no. Si no entra nadie, entro yo. Cuando acabes tú, ya preguntaré yo. Ya tú, sí. Tírale, Sandra. Sí. A ver, yo quería saber vuestra opinión, porque evidentemente como el mundo del artista fallero va evolucionando, cambian cambios de materiales, quería saber qué opináis, si las habéis gastado o no, del futuro de las fallas con las impresoras 3D. Como ahora hemos visto evidentemente en la exposición de Niñot, algunos ninots que estaban compuestos por piezas realizadas o incluso algunos íntegros hechos con este tipo de impresoras, pues quería saber un poco cuál es vuestra opinión. A ver, mi opinión es que estamos aportando más tecnología en el sector y la cosa es que, a ver, es como todo. Tú cuando haces una empresa de innovación, sacan algo nuevo, se paga súper caro. Aquí estamos poniendo innovación nueva y poniendo recursos nuevos que tienes que poner, vamos, tienes que empezar a manejar programas y muchas cosas y la verdad es que pues son complementos de la ayuda, ¿no? Las impresoras 3D hoy en día están haciendo su trabajo y, bueno, es como todo, vamos a ir pasando, es como decir, hago un...
mano o lo hago con el ordenador. Eso era la, antes cuando se presentaban los carteles. Este cartel está hecho con ordenador, este está pintado a mano. Hoy por hoy ya no se pregunta, ¿no?, si es ordenador o... Pues eso va, va a pasar lo mismo. Va a llegar un momento que va a ser, van a ser herramientas de trabajo en los talleres y nadie, nadie se va a preguntar si es una impresión o es un eso. Son nuevas tecnologías que... ¿Sí, me oyes? Sí. Pues sí, ahora sí. Son nuevas tecnologías que poco a poco yo creo que se van a imponer en los talleres. Son tecnologías muy, muy caras que no están al alcance de cualquier taller ni cualquier cosa, que poco a poco se van a ir apoderando. Pero pensar que cada taller también va a hacer un esfuerzo para adquirir toda esta maquinaria o estos. Son como todo, van a ser mejoras en un futuro porque, a ver, el tema artístico igual está, o sea, es que igual es lo artesanal, igual está. Lo que pasa es que esto va a ayudar a poder seguir adelante, es como la herramienta del ordenador. Es que si tú no sabes controlarla, no. Ir aplicando en los talleres. Hoy en día, por ejemplo, las maquetas se modelan mucho ya en 3D directamente en los ordenadores y son herramientas que de trabajo más añadidas al taller. No por eso va a quitar la parte artística o va a ser peor. La parte artística igual está de una manera o de otra. O sea, lo importante es que cada vez vamos a tener más mejoras en nuestro trabajo y creo que también se van a ver reflejadas en los trabajos en la calle. Esta por lo menos es mi personal opinión, ¿no?, de todo esto. Yo pienso que todo lo que sea para mejorar el futuro de las fallas siempre es bienvenido. ¿Y Sergio, qué te parece? A ver, yo opino un poquito como Vicente, ¿no? Todo lo que sean nuevas tecnologías y avances, pues siempre hay que tener la puerta abierta. Claro, con esto estamos yendo a que... A veces pueden ser un arma de doble filo, no sé si me explico, porque muchas veces utilizamos la tecnología para incluso hacer más cantidad de la que deberíamos y un poco tirarnos piedras a nuestro tejado, ¿no? A ver, yo creo que en todo momento lo que se tiene que buscar es, sobre todo, sacar la mayor calidad posible, ¿no? Y la verdad es que pues, los avances tecnológicos pues, ayudan a ello. Entonces, pues todo lo que esté ahí y lo hagamos servir, pues bienvenido sea. Ayer tuvimos al maestro mayor, a José Ramón Espuig, y al secretario del Gremio de Valencia, Chimo Esteve, y aunque la entrevista con ellos ya estaba pactada desde la semana pasada, pues surgió el tema del comunicado que lanzó ayer y que aparte de algún grupo de artistas falleros, pues no estaba muy de acuerdo. No sé si tenéis alguna opinión sobre esto o si estáis de acuerdo con lo que ha sacado el gremio, más o menos como lo habéis visto. A ver, yo lo veo, a ver, seguramente esto no está solo pactado no está meditado solo por el gremio, creo que también es en común al ayuntamiento. Viana y Alicante. Sí, y los gremios, yo lo veo que es una propuesta bien, a ver, han llegado a ese acuerdo los gremios, pertenecemos a un gremio y yo creo que tenemos que apoyar al gremio, ¿no? Después tenemos otros artistas pues que a lo mejor no les parece bien, pero esto es como todo. Si se ha llegado a un acuerdo, una votación, pues es lo que dice la mayoría o lo que dicen los que han votado. O sea, yo a lo mejor pues puedo pensar otra cosa, ¿no? Pero si estoy en una reunión de 9, uno se pone en contra, pero los 8 votan a favor de eso, pues es lo que sale. Yo creo que aquí es lo que ha pasado, ¿no? Aquí es el acuerdo que se ha llegado. Creo que esto está meditado y también ha hablado...
también por parte o en compañía del Ayuntamiento de Valencia y Junta Central Fallera, por lo que tengo entendido, no solo del gremio. Y quizás este comunicado a lo mejor también tenía que haber salido de otro sitio, a lo mejor, pero bueno, es lo que yo pienso. Yo pienso que es un paso adelante. Y si ahora es verdad y se llega a conseguir el 100% de la financiación de las vallas, pues es un buen apoyo, ¿no? Creo yo, que realmente les paguen el 100% de la falla a las comisiones de Valencia. Eso es mucho. Si eso lo llevan al final a cabo y se puede conseguir, para mí no veo mal la opción que han dado. Es más, me parece más preocupante a lo mejor los pueblos, ¿no? Que tienen ahí la falla entera guardada y a ver qué hacen para el siguiente año. Y estos a lo mejor no reciben subvención de ningún ayuntamiento o de algún sitio. Es más difícil en los pueblos, creo yo. Sergio, ¿tienes alguna opinión sobre el tema? A ver, pues simplemente son momentos de nerviosismo para todo el sector, para todos los compañeros. Entonces, pues es normal que salgan reacciones que todo el mundo pues buscamos defender nuestra economía, al fin y al cabo, ¿no? Claro, yo pienso que todas las soluciones que se puedan tomar, a ver, siempre y cuando sea por la supervivencia de los talleres, porque claro, el plantearnos una cuestión que fuera el no empezar a trabajar ahora en los talleres, el no percibir unos ingresos para poder cubrir este ejercicio, pues la verdad es que supondría un desenlace pues fatal para nuestro sector y en definitiva pues para la fiesta, ¿no? Porque al final pues desgraciadamente tendríamos que cerrar todos los talleres y pues, se acabaría el oficio, que eso es lo que creo que no queremos nadie. Entonces, pues todas las soluciones que se puedan tomar, que eviten esto, que puedan garantizar una continuidad del sector, aunque sean unas condiciones especiales, porque la situación es especial, pero bueno, por lo menos garantizar el que no se cierren talleres, pues hay que apoyar esas medidas, ¿no?, que se puedan tomar en ese sentido. ¿Hay Facebook, Artur? Sí. Bueno, hay que decir que tenemos al jefe mareado y ha tenido que salir, pues disculpar a Sergio. A ver, Juan Sánchez Casas pregunta, ¿veis como fecha tope, bueno, el resto de fallas 2020, el 30 de diciembre, para que se quemen? ¿O si ya el pasado el 1 de enero tendrían que esperar a marzo? Y las hogueras está claro que tienen 3 meses más de tiempo. Más de lo mismo. Llegará un momento que si se va posponiendo todo, la feria y los talleres van a rebosar. Esperemos que no. Gracias y saludos. Y se la pregunta, si veis factible que pasada cierta fecha el plantar y quemar o ya guardarlas para el 21. A ver, yo creo que la fecha no somos nosotros los que tenemos que decidir sobre la fecha de plantar o no, es algo más serio, ¿no? Depende de una sanidad, de cómo evolucione la pandemia esta y de cómo vaya. Entonces nosotros al final tenemos que plantar cuando se garantice una seguridad de poder hacerlo en unas condiciones que no entrañen riesgos para nadie. Entonces, claro, a ver, unas fechas próximas a Navidad, pues son otras fiestas. Yo no sé si sería aconsejable o no sería aconsejable, pero yo creo que no, la última decisión en este punto no la tenemos nosotros, los artistas falleros. Depende de cómo evolucione esta pandemia y de que se garantice la seguridad de poder plantar las fallas en esa fecha. Hay que pensar ahí. Hay que pensar en que entre fiesta y fiesta nos dé tiempo a recuperarnos, porque es que al final vamos a tener San Fermín, fallas, hogueras, la feria de abril, lo vamos a tener todo. Y no, creo que no tendremos tantos días para disfrutar de todo, ¿no? Vicente, eso llevo yo un mes. Tampoco podemos atrasar mucho las fallas de fecha, porque si pillamos alguna resaquita de esas, porque nos dé tiempo a recuperarnos para irnos a la siguiente feria de abril o a San Fermín, o que nos dé tiempo, ¿no? Que si no, no se va a amontonar todo.
Vicente y Llano, eso, que hay que ser conscientes de lo que liamos y lo que montamos en fallas, y no podemos hacer unas fallas a finales de año, saturar la ciudad para en dos meses volver a hacer otra vez fallas. Ya se nos mueren los no falleros. Las 12 uvas en la plaza, una falla plantada, y al día siguiente los Reyes Magos con la cabalgata. Es todo genial. Es que, a ver, tenemos que tomar decisiones serias, que si no, esto explota. Y Artur, para ir terminando, ¿tenemos algo más de Facebook? No. Vale, pues entonces, si os parece, si queréis vosotros mismos decirnos algo como conclusión final a esta charla. No hay que decir que Vicente tiene un montón de club de fans, ¿eh? Por aquí no paras de saludarte, de mandarte recuerdos. Es un gentleman, Vicente. Bueno, sí, Sandra Gilblesa, que mucho ánimo a todos los artistas falleros, en especial a ti, Vicente. Ya sabes que estamos contigo a full, eres muy fuerte. Pues nada, yo desde aquí, pues nada, la verdad es que en esta situación tan dura que hemos tenido con lo que hemos pasado en fallas, sí que quiero agradecer otra vez a toda la gente que nos ha dado ese apoyo, tanto en mensajes, días de la falla plantada, gente que ha llegado a la plaza y te lo ha dicho también, por WhatsApp, por muchos medios. La verdad es que con eso es lo que me voy a quedar de estas fallas, ¿no? Todo ese apoyo que hemos recibido de esas personas que nos han transmitido ese seguimiento, ese cariño, ¿no? Por nuestro trabajo, y la verdad que eso es lo que nos ha hecho a lo mejor mirar un poco hacia adelante, porque la verdad es que lo desagradable que ha sido este año ver todo eso en la calle y no poder hacer nada, la verdad es que ahora mismo solo creo que gracias a todos estos apoyos que nos han llegado por todas partes, creo que es la única manera de afrontar que ya hemos tenido que acabar de esa manera un trabajo de todo un año, ¿no? Y bueno, y ahora también yo desde aquí darles el apoyo a los falleros, a las comisiones, que yo creo que entre todos vamos a hacer piña, ¿no? Y a salir esto adelante, y como ya bien se dice, tornaremos a plantar, y de la manera que sea y de lo mejor, cuando más unidos estemos todos, más rápido saldrá todo esto. Y bueno, esperemos que cuando hagamos otra crema como Dios manda, se cremen estas penas y que nos dejen disfrutar a tope de esta fiesta tan bonita que tenemos, que son las fallas. Pues sí, ¿y tú, Sergio? Pues a ver, yo pienso que en estos momentos, pues eso, pues, entre todos tenemos que mirar por el futuro de la fiesta, ¿no? Por el bien de la fiesta, y tenemos que ir todos de la mano para intentar, pues, encauzar esto de la mejor manera posible. Entonces, pues agradecer de momento, yo creo que la actitud de las comisiones, pues está siendo ejemplar conforme manifestaron, pues enseguida el apoyo a todos los artistas y ofrecieron la renovación y la continuidad. Y bueno, tenemos que velar porque la fiesta de las fallas pues continúe y de la manera en que conocíamos la fiesta de las fallas, ¿no? Que vuelva toda la normalidad aportar todos nuestro pequeño granito de arena para que esto sea así. Bueno, pues antes de acabar, Juan Sánchez Casas nos dice que Vicente, en el 2022 tu vigésimo aniversario del debut en Malvarrosa, y Sergio a por el décimo aniversario de un regne. Dato anecdótico, dato biográfico. En mi caso sería el 21, el décimo aniversario. Sí, este era el 90. Bueno, pues desde Universe Fire queremos agradeceros desde luego esta magnífica tarde que nos habéis hecho pasar. Deciros que estamos al 100% con vosotros, todos los artistas falleros, y que ojalá y esto se pueda solucionar de la mejor manera posible para todos, y que esta es vuestra casa para lo que necesitéis, que muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada. Voy despidiendo a los compañeros, así que Cristina, nos vemos mañana. Vale, hasta mañana. Bueno, Jaime, hasta mañana también. Sandrita, yo antes de que corte y despidamos, aparte de agradecer a los dos artistas que hemos tenido hoy, gracias por haber contestado tan rápido y haber entrado. Quería comentar, bueno, que también hablamos con Mario Wall, le dimos la oportunidad también como tercera parte de todo este trágico
final que tuvieron las fallas en entrar. Mariano está pasando muy buen estado anímico con todo esto que está pasando y todo, y me pidió que no, ¿vale? Bueno, de todas formas, mandarle mucho ánimo, agradecerle claro. también que me contestase y, bueno, que también tiene aquí su casa para cuando se encuentre con fuerzas, cuando le apetezca charlar un rato de fallas, pues Mario, me mandas un WhatsApp y te buscamos un huequito. Si hace falta, vuelvo a convencer a Sergio y a Vicente para que entren y hacemos con los tres aquí otra vez una charlita. Perfecto. Bueno, pues nada, un besito muy fuerte para todos y, bueno, Amadeo, despídete tú con todo lo que tienes que decir. Nada, lo has hecho perfecto. Bueno, nada, mañana. ¡Ay, Artur! ¡Que no te dirres! Artur, un abrazo, un saludo y agradecer, nada, como ya lo has hecho a los dos que han estado con nosotros, que esperemos que la próxima vez que podamos hablar con ellos sea pues con una cervecita por el medio o en el taller de ellos o en la emisora nuestra, que podamos darles un abrazo y estar con ellos. Y que, como hemos dicho, esto lo tenemos que sacar con la unión de todos y que el trabajo de ellos, esperemos que puedan superarlo, todas esas maravillas que hacen año tras año. Nada más, amigos. Gracias a todos los colaboradores, gracias a todos los amigos y a todos los que nos han seguido. Y nada, en Facebook lo tenéis dentro de un ratito. Los que no lo hayáis visto a mitad, podéis verlo dentro de un ratito. Muchas gracias a todos y nada, hasta mañana, que estaremos aquí. ¿Alguien sabe con quién estamos mañana? Que no me acuerdo. Yo te cuento con quién estamos mañana. Mañana continuamos con el tema fallas. Mañana tendremos a Paco Romero de la Federación de Fallas de Primera. ¿Vale? Tendremos a la Federación de Especial y tendremos a la Federación de Ingenio y Gracia. Y nada, continuaremos un poquito charlando de fallas y tocando un poquito el tema fallero y monumento, que de vez en cuando pues mola también hablar de esto. Nos toca. Mañana federaciones. Bueno, pues un abrazo a todos. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.